Pues bueno, vamos a iniciar. Les pido mil disculpas. Van a ir agregándose más compañeras. Lógicamente, el doctor Pedro también va a estar con nosotros. Él ya compartí esto con el departamento de preescolar, esperando se resuelva y puedan entrar todas las compañeras. La verdad es que mandamos como cinco links. Y ya ha sido un caos esto, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, veo que ya empiezan a llegar, ya se empiezan a conectar. Buenas Pedro, ¿cómo tardes. estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí entretenido con las ligas. Sí, ya lo creo. Creo que todas las maestras andan como tú y como yo. Ha sido una tarde de esta no es, ya entramos, ya se cayó, pero bueno, lo importante es que ya nos estamos conectando y aunque sea una hora, hora y media, pues vamos a tranquilizarnos, a respirar profundamente, vamos a vivir el aquí y el ahora y bueno, son cosas que suceden y que a veces no están en nuestras manos poder resolver. Lo importante es que ya están aquí, se está grabando la sesión. Y bueno, ya está también en canal de YouTube para que si puedes compartir el link del Padlet, Pedro, si eres tan amable, el link del canal también, Pri, si andas por ahí, si nos los puedes mandar para poder compartirlo, te lo agradeceríamos mucho. Y bueno, pues, Aprovecho y le pido a Pris que me con haga gusto, coanfitrión. Doc. Sí, ya es coanfitrión, Doc. Hola, Doc, Pedro. Ya con gusto, también les voy a compartir en el chat ya nuestro link de YouTube. Muchas gracias, una disculpa. Gracias, Pris, bienvenida y buenas tardes y gracias por estar aquí. Bueno, pues yo antes de que iniciemos con la profundidad de esta parte de las declaraciones, la pregunta obligada sería, ¿pudieron practicar el decir no? ¿Cómo les fue en ese decir no? ¿Alguien que nos pudiera compartir? Nadie, nadie me puede compartir. Yo voy a poner en la mesa un caso terapéutico y ustedes me van a decir cómo lo ven. Como saben, ¿no? Tengo algunos pacientes y bueno, no se trata de balconear a nadie ni decir nombres, ni mucho menos, porque tampoco es ético, pero me ha tocado últimamente, Pedro, no sé si también en Argentina, yo digo que es a nivel mundial, en algunos países más, en otros menos, pero me ha tocado últimamente atender muchas mamás y muchos papás, y ahorita yo creo que a varias de ustedes les va a resonar lo que les voy a decir, que llegan llorando. Porque resulta que se sienten culpables por educar a sus hijos, por decirles no. ¿Cómo le voy a decir no, pobrecito? Y después, ¿qué va a pensar de mí? Porque al final del día yo quiero que mi hija o mi amigo, perdón, mi hija o mi hijo me sientan como una amiga, como un amigo. Entonces, ¿qué hago, no? Me dicen, ¿cómo puedo decir no? ¿Cómo puedo establecer esas normas y esos límites? Bueno, esto es algo que yo creo que a varias de nosotras nos mueve, porque yo pienso que algunas que somos mamás hemos pasado por ese proceso. Pero, ¿por qué entonces decir sí cuando debes de decir no, para que el otro me sienta su amiga, su amigo, para que no hable mal de mí? Y bueno, este es un ejemplo de hijos, pero ¿cuántas veces también lo hacemos, por ejemplo, en el ámbito laboral? Directora,
le tienes que decir no a una educadora, pero ¿cómo le dices no? O sea, vas a romper esa armonía laboral porque vas a decir no. ¿O cuántas veces maestra, tiene que decir no a una mamita o un papito, sabiendo que eso puede implicar que vaya, que se queje, que hasta pueda levantar una demanda, ¿no? Porque tenemos casos así. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿tuvieron la oportunidad de practicar ese no? ¿Han tenido alguna situación esta semana donde digan, ay, aprendí que decir no me puede liberar? Pero entonces, ¿cómo lo han vivido? Y vamos con María Esther. Tiene levantada su mano. Gracias, María Esther. Muy bien, muchas gracias. Ay, creo que sí, ya no voy a participar, participo mucho. Bueno, pero para aprovechar, pues yo el lunes sí lo practiqué con una madre de familia. Sí me fue un poco difícil, ¿no? Porque, pues bueno, las madres de familia también empiezan a argumentarte ciertas situaciones, pero pues bueno, traté de ser asertiva en el sentido de que ya se habían llegado a acuerdos con las otras madres de familia y que tendríamos que respetar esos acuerdos, ¿no? Porque bueno, a veces también las mamás no quieren salirse con la suya también en muchas ocasiones, ¿no? Entonces también uno tiene que ponerle ciertos límites. Y pues sí me fue difícil porque, bueno, decir que no, como bien dices, es como esta parte, ¿no? De que puedes que haya amenazas de denuncias o de que me van a acusar y no sé qué, ¿no? Pero al final tenemos acuerdos firmados por todos los padres de familia y hay que respetarse también. Entonces, primera que digo que no y que, bueno, como que estas situaciones de que si la mamá dice que me va a denunciar o a demandar, pues ya le dije que, pues bueno, esa parte también ella tiene que apropiarse de lo que también a ella le corresponde, ¿no? Como madre de familia y como en esta corresponsabilidad que tiene también con nosotros como escuela, por ejemplo. Pero sí, no me fue sencillo, decir que no. Gracias. Muchas gracias, María Esther. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No es sencillo decir no. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que impide realmente que nosotros digamos no? Y se acuerdan que veíamos que a veces es esa parte de los juicios que el otro tiene hacia nuestra persona y que nos pesan y que nos mueven y que a veces no nos permiten fluir. Pedro, no sé si tú quieras comentar algo de lo que dijo Esther, porque ya me apropié del micrófono. Mil disculpas. No, nada que disculpar, Gloria. Sí, estaba yo, estoy atendiendo, estaba mirando el chat y nada, primero agradecer a María Esther, que siempre hace la participación. Ella dice que habla mucho, pero a nosotros nos sirve su participación y su inicio de siempre. Y la pregunta es, María Esther, si me podés compartir, entiendo la distinción que hiciste, ¿cómo lo sentiste vos físicamente, en el cuerpo? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo tramitaste más allá de la cabeza, ¿no? Pues en esta parte como que físicamente sí me sentí de repente como que sí me sentí como temblorosa, ¿no? Ya como que al final cuando empezaba a amenazarme, como que empiezan a gritar y como a hacer berrinche, como que sí me sentí media, no sé, pero bueno, pero me seguí firme, ¿no? O sea, porque bueno, al final del día yo sé que también pues sí tenemos que poner límites y aprender a decir que no, ¿no? Entonces pero sí, físicamente sí me dio como temblor interno, como frío, a pesar de que hace calor, ¿no? Y sí me sentí así media rara físicamente, pero bueno, al final respiré y me sentí como cómoda y tranquila de haber dicho que no al final, ¿no? O sea, de sí ser firme y de respetar ese no, que
o esa decisión que se había tomado ya por la mayoría, por todo el resto de los padres de familia junto con nosotros, ¿no? Pero sí, sí, sí me sentí así. ¿Y podés distinguir ese momento en que tomaste la decisión, o decimos nosotros en el coaching, de ir a buscar una versión tuya que sabes que funciona? No, pues sí, esto de sentirte firme. ¿Hubo un momento? Bueno, en el momento en de decir que no, es que al final del día sus argumentos eran como, yo quiero salirme, o sea, como en esta parte amenazadora, yo puedo, no sé, ¿no? O sea, en esta situación de que ella quiere, pues, tener como el control, ¿no? También yo en este sentido digo, bueno, también yo tengo que tener control del barco y de las decisiones que se toman. Entonces, ay, ya creo que me estoy yendo por la rama, ya no sé. Yo te agradezco mucho, porque además traes algo que yo me gusta distinguirlo, por eso esto que vos inicies comentando, ¿no?, y compartiendo. Traes una metáfora, ¿no?, que es esta de tener el barco, ¿no? Traer el barco. Digo, también son, es nada más para solamente para mencionar, y utilizo esto que traes, María Esther, para mencionar de qué nos nutrimos cuando miramos desde el coaching, cuando hacemos alguna intervención para acompañar desde el coaching. Las metáforas son lugares muy importantes donde hay algo que seguramente, si exploraremos contigo, encontraríamos en esto del barco, esto de la metáfora de la navegación, esto de tomar el mando, esto que traes vos, ¿no? Es un momento, gestionaste tu emoción y esto que decís, el lugar que ya conoces de firmeza, te trajo tranquilidad. Gracias, Marister, nada más que eso. Gloria, gracias. No sé si te parece. Sí. Gracias. Sí, gracias, Pedro. Y gracias, María Esther. Tenemos otra participación. Anaid. Ay, primeramente, una disculpa, no me podía conectar. Y por eso un poquito tarde. En lo personal he trabajado mucho con el no, porque yo no sabía decir no en ningún momento de la vida. O sea, era muy difícil para mí y siento que es como un músculo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Poco a poco. Y porque antes era como pues yo lo sentía, como dicen, ¿no?, en el cuerpo, lo sentía en la garganta. Y ahora que ya lo he estado practicando y que ya me siento más segura al decir que no, ya no lo siento, ya se me ha quitado ese sentimiento de miedo, porque era miedo. Por ejemplo, yo era una niña muy buena, ¿no? Nunca, siempre estaba de acuerdo con mis papás, ¿no?, con mis maestros, no decía que no a nada, era obediente. Y para mí, como la semana pasada lo compartí a una maestra, era muy difícil decir que no o desobedecer, porque para mí era como desobedecer, ¿no?, el decir que no. Entonces, trayéndolo y que preguntaba cuál era el sentimiento, bueno, pues era como de miedo, como, híjole, ¿no?, como cuando eres chiquita y te portaste mal y pena, y eso era mi sentimiento, lo que yo sentía. Ahora ya ha cambiado porque ya lo he practicado y he tomado cursos y he hecho muchas cosas para poder decir que no. Pero sí era ese sentimiento de miedo, de pena, muy chistoso. Gracias, Anaid. Y bueno, pues cuando decimos no, podemos perder el control. ¿Qué pasa si perdemos el control? Pues no pasa nada realmente. No pasa nada. Realmente no pasa nada. Pero entonces entra en juego eso que hemos estado viendo, ¿no? Nuestras creencias. Eso que hemos aprendido, donde a lo mejor nos han dicho que por la función que tenemos o por ser lo que somos, tenemos que controlar, que no podemos soltar. Y a veces lo que requerimos es eso, ¿no? Aprender a soltar. Pero bueno, eso es un trabajo de cada una y de cada uno.
Dice Anaid, yo tuve que tomar cursos, yo tuve que hacer muchas cosas para poder aprender a decir no y para correrme de eso que me provoca miedo y que ahora a lo mejor ya no. Ahora a lo mejor el decir no me da esa seguridad, me hace sentir bien. Siento que no estoy defraudándome. ¿Se acuerdan cuando veíamos que a veces cuando no decimos no, terminamos haciendo lo que otros quieren y al final eso tampoco nos hace sentir bien? Bueno, pues eso es algo que se quedó de tarea, practicar el decir no y compartir cómo nos fue al decir no. Y bueno, yo le decía a esa mamá que me platicaba que le cuesta trabajo decirle no a su hijo, ¿cuántas veces por no decir no también hacemos que el otro se vuelva tirano? Que el otro, sí, le estamos dando todo el control a la otra persona para que entonces haga con nosotros lo que quiere hacer. Y bueno, pues la pregunta que quedaría en el aire es, ¿cuántas veces nosotros hemos permitido que el otro, por decir no, que el otro o los otros tomen la rienda? Decía, me encantó la metáfora, si es cierto, Pedro, el timón, el que sea el capitán de nuestro barco. Y al final del día, pues es nuestro barco, nuestro barco. Y podemos tener acompañamiento, pero el acompañamiento tampoco es que el otro invada nuestro barco. Es hasta dónde permitimos que entre. Entonces, bueno, pues esa es una primera distinción. Y bueno, me voy a dar déjame, permíteme comentar que digo, claro, yo distinguía en el trabajo de María Esther y de Anaid, en este compartir de ellas, esto de llevarlo al cuerpo, ¿no? Es una de las maneras, si no queda como este proceso de me llega el caso, lo traemos, yo apenas a María Esther le propuse, ¿dónde lo sentiste? Empezaron a aparecer una corporalidad diferente en la misma manera de decirlo de ella. Una cosa, cuando trajo el primer caso, lo trajo de una manera analítica, de cabeza, y apenas le dije, le pedí, la invité a que nos compartiera cuál fue su corporalidad, su manera de traerlo, lo trajo hasta con una sonrisa, como que ella pudo gestionarlo, pudo encontrar en ella esta versión que sí encontró, que sí tomó la decisión de que esto no me pase por arriba, ¿no? Dijo, y lo pudo distinguir ahí. Anaí también traía, ¿no? Esto de la de que también lo pegaba una algo que tenía que ver con el miedo, con su familia, lo llevó a otros lugares. Este tipo de comparaciones o link nos hace mirarlo de una manera diferente. Eso quería compartir, Gloria. Sí, muchas gracias, Pedro. Y efectivamente, bueno, veíamos desde la primera sesión, la primera distinción, que el lenguaje pasa por el cuerpo. Y cuando hablamos de dije no, ¿cómo lo hablas y cómo lo procesas? ¿Cómo lo representas en la parte corporal? Bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces ahora con la distinción del sí. Me dicen si se ve, por favor. Sí, se ve. Ok. Con el sí, decíamos, aparece nuestro compromiso al aceptar. Y bueno, nosotros cuando decimos sí, pues nos estamos comprometiendo a algo. Por ejemplo, cuando yo me puse en contacto con Pedro y le dije, oye, pues tú fuiste mi maestro, pero a mí me encantaría que ahora estuviéramos juntos en un taller que va a ser de coaching. ¿Aceptas? Y me dijo, sí, por supuesto que se estaba comprometiendo. O sea, estaba aceptando con todo. Nosotros decimos sí cuando nos queremos comprometer a algo. Y entonces decimos sí cuando a veces también queremos buscar, por ejemplo, la aprobación de alguien. Esta puede ser una razón secundaria, así como con el no, cuando también decimos no
porque más bien no decimos no porque queremos que el otro nos apruebe, se sienta bien. Y en el sí, decimos sí porque a veces queremos que el otro diga, ah, se está comprometiendo, lo va a hacer. Y entonces como que toda la responsabilidad va a recaer en el sí que decimos, ¿no? A veces decimos sí porque buscamos que nos quieran. A veces pretendemos que los demás piensen bien de nosotros y terminamos diciendo sí cuando debemos de decir no o cuando debemos de decir no sé. A veces también para cumplir un mandato de que somos buenos, de que estamos disponibles, de que los demás siempre van a contar con nosotros, aunque por dentro, en esta parte que comentábamos hace rato, las emociones que tenemos nos estén diciendo lo contrario. Entonces, aquí viene una, bueno, vienen varias reflexiones. Pero digamos que la primera es, ¿hasta qué punto se ve afectada nuestra personalidad, nuestra identidad, cuando tenemos por norma siempre decir sí a algo, consumiéndonos de compromisos, de responsabilidades, de situaciones apremiantes que a veces nos están ahogando, no nos permiten respirar y nos llevan a veces a que los demás también nos identifiquen como personas que no somos fiables? Porque al decir sí a todo, por supuesto que no vas a quedar a veces bien con nadie, porque te estás llenando de infinidad de responsabilidades y al contrario, los demás pueden terminar diciendo, mira, dijo que sí, pero no lo cumplió, entonces es mentirosa, mentiroso, irresponsable, ¿no? Cuando esto sucede, se suele agregar ya calificativos, esa parte de poner etiquetas. Y decimos, es que Gloria es mentirosa, es irresponsable, siempre te dice sí, pero no cumple. Porque así como debemos de saber decir no, porque el no es liberador, el saber decir o el decir sí a todo, también nos hace vivir a lo mejor presas o presos de aquello que se supone que es un compromiso, pero que de antemano sabemos que no vamos a cumplir. Y esto me encanta traerlo a la mesa, esta parte de declarar el sí, porque en la escuela, en la función que tenemos, ya sea educadoras, directoras, supervisoras, jefas de sector o hasta en el mismo departamento, nunca falta alguien que llega a algo y te dice, yo lo hago, sí, yo puedo. Y entonces es la persona que siempre dice sí, 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 pero termina por no hacerlo y a veces termina por crear conflictos en el ámbito laboral, ¿no? Maestras, maestros, ¿cuántas veces decimos sí cuando sabemos que no lo vamos a lograr? Cuando sabemos que no vamos a alcanzar a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Y es una reflexión que a mí me gustaría que hiciéramos muy, muy, muy fuerte. Y esto es a través de un ejercicio, de una práctica. ¿A qué te falta decirle sí en tu vida? ¿Qué nos falta decirle sí? ¿A la abundancia? ¿A esta parte de cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo? ¿Decirle sí a la oportunidad de poder a lo mejor estudiar? ¿A lo mejor la oportunidad de, por qué no, hasta de cambiar de función o de trabajo, de pareja? ¿A qué le falta decirle sí en tu vida? ¿Cuáles son los beneficios secundarios cuando dices sí y quieres decir no? O sea, si dices sí,
¿tienes beneficios? Porque bueno, si yo digo sí a todo y eso me trae beneficios, pues no sería tanto el problema. Yo creo que el problema es cuando digo sí, pero eso no me está ocasionando algún bien. Imagínense que yo diga sí al curso de coaching y resulta que no lo voy a terminar porque ya no puedo más, porque ya estoy tan saturada de actividades que ya no puedo. O sea, ¿cuál sería el beneficio de eso para mí? A lo mejor si me voy a una situación terapéutica, Pedro, aprendo que esto me enseña algo, ¿no? Porque todo en la vida nos enseña algo. Pero aquí lo importante es cuando digo sí y debo de decir a lo mejor no o posponerlo para después porque a lo mejor es lo que requiero y necesito. ¿Cuál sería ese beneficio secundario? Y por último, ¿consideras que eres una persona que tienes el sí fácil? A veces dices sí a todo, ni siquiera lo conectas con tu parte de pensamiento, sino sí, 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 sí. Así como hay gente que tiene la sonrisa facilita, hay personas que tienen el sí todo el tiempo en la punta de la lengua. ¿Consideras que eres una persona que tiene el sí fácil? ¿Para qué dices sí? ¿Qué es lo que te lleva a decir sí? ¿Por qué dices sí? O sea, me gustaría que alguien pudiera, más bien todas y todos, contestemos estas preguntas, pero alguien que pudiera comentarlo, se los agradecería mucho. De hecho, pueden sacarle fotito a la práctica y las invito que lo hagan con su equipo de trabajo, sobre todo con aquellas compañeras y compañeros que siempre dicen sí, ¿no? Hasta con los hijos, las hijas, la pareja. Susana, tienes levantada tu mano. Adelante, por favor. Ustedes primero díganme si ya puedo dejar de compartir, si ya sacaron la foto, si tomaron impresión de pantalla, para que yo pueda dejar de compartir la práctica y nos escuchemos. Igual, Gloria, la subimos al padre también, si quieres. Sí, por favor, si eres tan amable. Gracias, gracias. Ok, ¿puedo dejar de compartir? Dale. Muy bien. Ahora sí. Susana, tú ibas a participar. Adelante, por favor. Creo que tienes tu micrófono apagado. No lo puedes prender, Susi. O a lo mejor se puso tu manita nada más. Comenta en el chat que no puede activar su cámara y su micrófono. No puedo activar mi cámara y micrófono. Puedes participar en el chat, Susana. Adelante, nosotros leemos lo que pongas en el chat. ¿Alguien más que quiera participar? Sobre todo en esos beneficios secundarios de decir sí. Sí a todo. Mira, Sebastián, lo sacas con esta. Adelante, María de la Luz. Gracias. Maestra, pues como siempre, me gustaría participar y decirles muchas cosas, pero en el día de hoy tengo a mis nietos. Entonces, ay, qué hermoso. Un poquito difícil. Pero precisamente por lo sí, yo soy una persona muy dispuesta, muy que me gusta compartir, que me gusta dar y sobre todo pues ya a los años de experiencia que llevo, pues creo que hay mucho que compartir. Sin embargo, sí me ha costado mucho a mí, como se los decía la vez pasada, el decir un no. Y a veces precisamente eso me trae un poco como de agotamiento.
¿A qué se me hace difícil decirle sí? Precisamente al descanso, y podría decirlo hasta el viajar, que es algo que me gusta mucho, sin embargo, me cuesta decir sí, siempre pondero otras prioridades. Entonces, creo que tengo que trabajar en ello, continuar, seguir trabajando. Simplemente traté este fin de semana en decir no. Es realmente productivo. Sin embargo, a veces no deja de llegar ese como sentimiento de culpa. Chino, mejor debería de haber dicho que sí. ¿Para qué le dije que no? Si finalmente sí podía hacerlo. Pero creo que, como en todo, llega una etapa en que por algo estoy tomando este coaching, en que precisamente tengo que ir respetando las fuerzas de mi cuerpo. El ir respetando, pues, mi persona. El ir respetando, yo creo que al hacerlo propiamente voy respetando hasta mis seres queridos. Gracias, maestra. Gracias, María de la Luz. Me encantó, Pedro, cuando nos comparte cuidar mi cuerpo, ¿no? Cuidar mi salud. ¿A qué le tienes que decir sí? Pues ya tú lo dijiste, ya tú lo encontraste, ya tú lo compartiste, ya lo trajiste. Y bueno, aquí, María de la Luz, yo te diría, ¿sí? ¿A qué? ¿A cuál es tu compromiso realmente? A estas alturas de nuestra vida, ¿qué es lo que realmente queremos? Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué no le decimos sí a lo que queremos? ¿Qué nos impide decir el sí? Pues como le comentaba, maestra, traemos muchas cosas cargando, es decir, toda una historia, toda una cultura, toda una tradición. Y el querer ser la supermamá, el querer ser la superabuela, la superesposa, la superamiga, la supercolega. Y pues el que no lo haga, no es que ya lo deje de ser esa superamiga o supercolega, ¿no? O supermamá. Simplemente es a veces me decían que incluso es un poquito de ordenar, el ordenar ciertas actividades, ciertas cosas. Pero yo considero que más que ese ordenar, es dejar ese sentimiento de culpa, el de ¿por qué dije que no? O sea, el arrepentirme a tomar esas decisiones. Y pues sí, o sea, estoy completa, estoy muy contenta hasta este punto de todo lo que he logrado, que Dios me ha permitido vivir, disfrutar, aprender, y que obviamente cada día sigo aprendiendo. Y por ello no me puedo poner soberbia en decir, no, pues no es necesario, ¿ya para qué? Sino al contrario, ¿no? Ir dominando todas esas áreas para que precisamente pues pueda seguir estando dispuesta pues para tanto para mis seres queridos como para mí misma. Y Pedro, a mí me gustaría, por ejemplo, en María de la Luz nos decía, me gusta viajar. Y a veces lo dejo de lado, ¿no? Por esta parte de la supermamá, la supermujer, que, bueno, tú nos podrías definir qué es ser supermamá o supermujer, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata a lo mejor de profundizar mucho, pero sí, María de la Luz, te tendrías que comprometer, o sea, tú sí, el ahora sí que el sí tuyo tendría que ser con tu compromiso. Sí me gusta viajar, sí quiero viajar, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para viajar? ¿Para qué quiero viajar? ¿Con quién voy a viajar? Así como tu plan, tu proyecto, porque bueno, al final del día, pues es a lo que tú quieres, ¿no? Y es a lo que le quieres decir sí. Como que lo que quieres decirle no, lo tienes ya muy claro. Ahora hay que trabajar, como dices tú, en ese sí. Pedro, y bueno, sí, después de quería, tu participación, quería hacer...
mencionar algo, si me permitís, respecto de María de la Luz, que siempre agradezco, agradezco también su participación. Y en las cosas que decimos, ¿no? Este poder escucharse, yo sé que María de la Luz ya está escuchándose mucho más, y asuntos como los que nos compartió, que dice, no me puedo poner soberbia, ¿no? Esos son de los juicios que vos traes, María Luz, que ya los reconocés, que lo trajiste, que es esto de la cultura, de lo que vivimos. Esos juicios están todo el tiempo operando, todas nuestras decisiones están atravesadas por esos juicios, y empezar a escucharlos, y si no me puedo poner soberbia, entonces ¿qué me pongo? ¿No? Esa reversión de cuando digo que sí a algo, le estoy diciendo que no a qué cosas, porque diría Gloria que la libido es una sola, ¿no? Y que la energía también, si lo vemos en términos de energía, las decisiones a las que le ponemos la energía son las decisiones que son, que nos van a llevar hacia donde queremos ir, ¿no? Y muchas veces este sí que comentaba Gloria y este no, también lo hacemos en transparencia. Nosotros decimos desde el coaching que tenemos actitudes que son necesarias, que son humanas, que son absolutamente necesarias, como manejamos en transparencia. También tenemos este decir que sí en transparencia, y que poder detectarlo, poder tener ese momento de decir, esto lo dije que sí, pero es porque vengo diciendo que sí a todo. Esa detección es la que llamamos quiebre, y esto empiezo a mencionar palabras que tienen que ver con lo que estamos trabajando, Gloria. Gracias, Pedro. Y bueno, pues yo te pediría, Pedro, si lo tienes en este momento el video para compartir. A mí me gustaría viéramos este pequeñito video con esa atención, con ese observar desde a lo mejor la postura del decir no cuando quería decir sí. Y precisamente por esas creencias, ¿no? Me han dicho que los hombres no lloran, que ser padre es ser fuerte, que ser mamá es estar todo el tiempo al cuidado de los hijos y a lo mejor no permitirles saberse a veces ni siquiera construirse como persona. Entonces, ¿cuáles son nuestras creencias que tienen que ver mucho con nuestro contexto, con nuestra familia, con nuestra cultura, con las tradiciones, con los usos y costumbres? Y bueno, pues yo creo que este video nos va a dar mucha reflexión entre el no y el sí. Y también, Pedro, me veo en el chat que nos están pidiendo el link de asistencia, también ahorita se los compartimos. Sí, tengan, sí, estaba en eso. Un poquito de paciencia, ahorita lo ponemos en el chat. Cuando tú lo tengas listo, Pedro, ahí va. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าติดเดี่ยวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหชัดชัดฉันเองก็ไปมั่วสมบูรณ์ดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟัง ได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้
Bien, pues, ¿qué podemos ver en este video, no? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos dice este video? Silencio. Arisbet. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. A todos. Híjole, pues, creo que nos mueve muchas cosas en lo personal. Pues exactamente no. No siempre, pero a veces pienso que como docentes está complicado. A veces no asistes a las actividades escolares de tus pequeños. A veces no asistes a las reuniones, ¿no? De padres de familia. A veces ni siquiera te conocen los maestros, ¿no? Y queremos siempre estar como que quisiéramos tiempo, ¿no? Pero pienso que el tiempo que le quieres, o bueno, yo en lo particular que necesito darle a los demás, pues ese tiempo también necesito dármelo a mí primero, para yo poder expresar, ¿no? Tiempo de calidad, para poder dar tiempo de calidad, no de cantidad, sino calidad, para poder proyectar, ¿no? Buena vibra hacia las personas que están alrededor, hablando en lo familiar, en lo laboral, con mis alumnitos, con mis compañeras. Estoy aprendiendo esa parte de darme, ¿no? De darme esos tiempos para mí, para poder yo dar esos tiempos hacia los demás. Y sí, sí es complicado, a veces es muy complicado, pero pues estoy haciéndolo lo mejor que puedo y pues sí es muy, no es muy pequeño el video, pero pienso que te mueve muchas cosas, muchas situaciones. Gracias. Gracias, Arisbet. Y en el chat dicen, muy fuerte el video, también el sí tiene caducidad. Yo me pregunto, ¿cuántas veces queremos decir sí, pero no? O sea, párate, siéntate, aprende, hazlo, no quiero. Y bueno, realmente eso, ¿a qué te lleva, no? Porque hay momentos para decir sí y hay momentos para decir no. No todo es no, ni todo es sí, ni todo es no sé. Pero realmente aquí es, ¿qué le movía a él para ser así, tan duro, ¿no? Tan fuerte, tan de una sola línea, tan inflexible? Y la segunda parte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiera sido tan duro y tan fuerte? Tal vez no se hubiera perdido de esos momentos bellos. Y bueno, pues sí, nos lleva a reflexionar mucho sobre cómo a veces queremos hacer lo que la misma cultura nos dice que tenemos que hacer por nuestro género, o por nuestro rol, o por nuestra función. ¿Y qué pasaría si un día tú te sientas con tus docentes y tienen ese tiempo de reflexión, de conocerse, de escucharse desde otra postura que no sea la de docente, directora? A veces cuando nos damos esa posibilidad descubrimos lo humano de los demás, ¿no? Descubrimos, pues, que son personas como nosotros, que sienten como nosotros y que a veces vivimos lo mismo, pero no lo decimos y no lo externamos. Y terminamos a veces diciéndole sí al sistema cuando tendríamos que decirle no. Y ahorita me corren, ¿no? Por andar insistiendo en que no todo lo que se nos pide es digamos, bueno para nuestro ser. No todo nos hace sentir bien, ni nos ayuda a crecer,
y a veces termina consumiéndonos. Hoy ando muy profunda, así es que párame, Pedro, porque si no, aquí voy a terminar haciendo filosofía en lugar de coaching. Y tenemos a María de la Luz y a María Esther para seguir con la profundidad. María de la Luz. Mira, pues considero que precisamente se nos hace muy fuerte este video porque entra en juego precisamente ese sentimiento de culpa. ¿En qué sentido? Que realmente como padre lo que, y yo creo, bueno, me vi reflejada en este padre que lo que buscas es lo mejor para tu hijo. Que a veces exactamente como lo dijo la maestra que acaba de hablar, que lo importante es que te involucres más con tus hijos para que precisamente conozcas su contexto. Pero desgraciadamente sabemos que a veces hay ciertas actividades o ciertas actitudes de nuestros hijos que nos llegan a tener miedo a que se involucrara, por ejemplo, ¿no? Lo ve uno con tanto juicio de que no, yo no quiero que anden malos pasos ni que le pase nada mal. Sin embargo, lo ideal es que me involucre con mis hijos y precisamente sepa que el que él quería ser cantante era su ideal y no tal vez como yo hubiera querido que fuera arquitecto o médico, qué sé yo. Simplemente desde el momento que él estaba el pequeño en la bicicleta, no fue una reacción tal cual de, pues yo te levanto, yo te ayudo, sino él, tú puedes y vamos. Entonces él así como que, vamos, cada uno de padre tienes como tu personalidad, tu forma. Y como tú dices, no es siempre sí o siempre no, sino obtener ese equilibrio. Que tal vez por eso ahora o han dicho, comprendo un poco el que dicen que eres más abuelo que padre, que eres mejor abuelo que padre, porque exactamente cuando tú ya eres abuelo, como no estás en medio de una situación y preocupación de y me tengo que levantar y tengo que darles de comer y llevarlos a la escuela y tengo que hacer esto, sino realmente tú ya estás desde otra perspectiva, desde otra actitud, te hace valorar y te hace incluso hasta reconocer tus errores que cometiste o que cometes como padre. Entonces, ese sentimiento de culpa de, y es que si yo le hubiera dicho, si yo hubiera valorado, si, eso nos toca vivir, eso nos toca hacer, eso nos toca hacer. Y yo creo que gran parte, exactamente como lo decía hace un momento, no dejar de aprender y no dejar de intentar ser la buena persona, pero ¿cómo te diré? No para quedar bien ante los demás, sino que tú te sientas bien y que estés sintiendo bien a los que te rodean. Gracias. Gracias, María de la Luz. Y bueno, pues efectivamente el pasado no lo podemos cambiar y vivir en el pasado pues nos provoca depresión, porque imagínense todo lo que pudimos hacer y no hicimos. Pero es pasado, no hay vuelta de hoja, ¿no? Eso ya no tiene solución a veces. La mayoría de las veces son recuerdos. Y bueno, y el futuro pues nos puede provocar ansiedad si vivimos nada más pensando en el futuro. Pero si vivimos en el aquí y en el ahora, podemos decir sí, podemos decir no, podemos decir no sé, podemos declarar amor, declarar perdón. Podemos hacer declaraciones, porque el presente es lo único que está en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo queremos trabajar? ¿Cómo nos corremos? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo hablamos? Eso es lo importante de bueno, yo lo descubrí en el coaching, ¿no? Es esto que me está pasando en este momento y que me trae dando vueltas en la cabeza y que a veces ni siquiera sé cómo decirlo. Y bueno, pues, gracias María de la Luz. ¿Alguien más tenía levantada su mano?
María Esther, adelante, por favor. Sí, yo nada más quiero compartir que, bueno, sí, esto que la reflexión que hace sí es cierta, que tenemos solo el aquí y el ahora para volver a, para poder tener este instante, ¿no? Y poderlo decir en el aquí y en el ahora. Pero si bien es cierto, comentábamos hace rato, también ahorita se nos ha dado la oportunidad de tener espacios para escucharnos a nosotras. En el Consejo Técnico cada mes hay un espacio que desde la pandemia hacia acá nos han permitido también, por ejemplo, relacionarnos más, conocernos más, hablar de nosotros, desde nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que esta parte que la instancia se dio cuenta que era importantísima, pues está retomando, estamos retomándonos y estamos, como bien dices, conociendo una parte de la esencia personal, porque en el día a día llevamos, corremos, atendiendo a los pequeños o atendiendo a los papás o viendo las cosas de la escuela. Y sin embargo, yo creo que el hecho de que también se nos dé ese espacio y ese tiempo para podernos escuchar y hablar desde nosotros, yo creo que ha sido importante y nos ha permitido también formar más equipo, cuestionarnos más como equipo de trabajo, porque conoces otra parte de lo que es la persona, ¿no? Y no solo a la maestra o no solo a la directora, ¿no? Ya empezamos a tener ese espacio para hablar desde nosotros. Entonces, pues eso para mí ha sido importante porque, bueno, también el hecho de que nos acerquemos más y que nos conozcamos más, pues hace también que nos crezcamos y que empecemos a hacer pues estas redes de apoyo entre nosotras también. Entonces, sí se ha dado y se está dando, ¿no? Y como bien dices, pues ya conociéndonos un poquito más, pues ya podemos también hablar en el aquí y en el ahora con todas, ¿no? Con cada una, porque ya nos conocemos más, ya empezamos a hablar de nosotros, de que lo nos pasa en el contexto, como bien decía María de la Luz. A veces no conocemos todo el contexto de cada una de nosotras. Hasta este espacio, pues ya empezamos a saber un poquito más de cada una. Entonces, yo creo que eso, yo sí se lo agradezco a la institución de que nos ha permitido estos momentos, ¿no? Y ahorita hablábamos de los CIS, que a veces nos convocan y nos invitan a los cursos o a las actualizaciones o a las capacitaciones, y sí tenemos muchas cosas, ¿no? Andamos abrumadas y de arriba para abajo. Sin embargo, yo creo que todas estamos pues aprendiendo y estamos creciendo también, ¿no? En estas sesiones y en las reflexiones que tenemos y en las tareas que tenemos que hacer en estos días que no nos vemos, yo creo que nos ha permitido eso, ¿no? También crecer y fortalecernos. Entonces, eso sí nos han permitido, ¿no? Tener beneficios. Y no solamente por decir sí, porque es otro curso y te toca, ¿no? O lo tienes que hacer. Que a veces decimos que sí, o a veces ni decimos que sí, sino ya se seleccionó. Y a veces es como que quisiera decir que no, por tanto estrés o por tanta cosa, ¿no? Tanta carga que tenemos. Pero ya me elevé, gracias. Ya me elevé. Está bien. Andamos muy, muy, muy elevadas y muy elevados y muy profundos el día de hoy. María Esther, ¿y a través del coaching cómo escuchas? Porque dices, nos escuchamos en los consejos técnicos. Y bueno, mira, yo creo escucha? Que yo creo que estamos ya en la escucha más activa, más proactiva, más en este sentido de ver al otro como persona, ¿no? Porque las reuniones eran como más en hay que hacer una tarea y hay que hacerla y acabar la tarea, pero como institucional. Y ahorita ese espacio de son algunos minutos, no es toda la sesión, pero es un espacio en donde ya nos abrimos a esa escucha como más en entender a la otra, entendernos entre nosotros y darnos cuenta que a veces esa falta de comunicación, ¿no? O esa el no conocer el contexto de lo que te está sucediendo o de dónde vienes o qué te está pasando, a veces no nos entendemos y eso es lo que bloquea las comunicaciones, ¿no? O se hacen mal los entendidos. Entonces esos espacios al menos a mí me han permitido
tener una escucha más activa, más entendiendo también más a la otra compañera y dándonos esa oportunidad de formar lazos, ¿no? De contenernos más como personas también, porque entonces ya empecemos a ver, pues, desde qué te está pasando, ¿no? En la parte emocional, que es esa parte que a veces la dejamos de lado. O sea, hay que sacar el trabajo y ya, olvídate, ¿no? El trabajo, y nos olvidamos de la parte de ser persona, de la parte emocional, de qué traes cargando ahí o qué necesitas también decir. O a veces no es decir, sino hasta simplemente el darnos un abrazo, el saber que también puedes contar con el otro, ¿no? A lo mejor en esta parte simbólica de tocarnos y de podernos abrazar, poder tener esos momentos para hablar de mí, porque es esa parte, ¿no? Es ese espacio, hablar de mí. Y entonces esos 5 minutos o 10 que son hablar de mí, desde cómo vengo y qué estoy poniendo en la mesa, yo creo que ya también, al menos en el equipo, siento que nos ha permitido avanzar como personas y entendernos más en esa parte. Gracias, María Esther. Gracias a ustedes. Gracias. Estos espacios de consejo técnico tan ricos, yo creo que van a ser más ricos cuando ustedes terminen todas estas sesiones de coaching, porque si observamos, si escuchamos, si pasamos la emoción por el cuerpo, no solamente es entender a los demás, sino entenderme yo, hablar de mí. Y hablar de mí, pues implica quitarme esa careta, esa máscara, para que el otro verdaderamente pueda entender por lo que yo estoy pasando o qué es lo que necesito o qué es lo que requiero en ese momento. Y bueno, Pedro, te comento que un día estaba en una sesión de consejo técnico porque me toca hacer a veces acompañamiento a diferentes escuelas y en esta parte propia del desarrollo socioemocional, pues estábamos hablando, ¿no?, de cómo nos sentíamos, qué era lo que estaba ocurriendo con nosotras ahora que ya estábamos regresando a lo presencial y demás. Y bueno, todo iba muy bien. A mediodía una maestra empieza a sentirse mal y realmente mal, de doblarse de dolor. Yo pensé que era tal vez alguna situación de apéndice o alguna piedra. Ya ves que de repente esas situaciones te llevan a un dolor agudo. Y entonces la maestra estaba doblada de dolor y la directora no le permitió la salida. Y estábamos hablando de lo emocional y estábamos hablando de la empatía y estábamos hablando de muchas cosas. Entonces, yo creo que no es el caso de ustedes, maestra, no lo creo realmente, pero a veces parece que escuchamos, pero no escuchamos. A veces parece que observamos, pero no estamos observando. Entonces, por eso la importancia del coaching, ¿no? Aquí es escucha. La otra persona es la que habla y hay alguien que está escuchando y que de repente lanza una pregunta que te lleva a la reflexión, que te mueve, que te hace pasar emociones y descubres algo. Entonces, esa es la importancia del escucha. Gracias, María Esther. Pedro, tú querías comentar algo. Sí, que no estamos acostumbrados a mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades. ¿Qué hace en una sesión de coaching? ¿Qué hace que progrese una sesión de coaching? Es mostrar que el coach también es vulnerable, o sea que está disponible, está con una escucha consciente, está con una conversación consciente, no está en ningún otro lugar. Y este tipo de distinciones que sirven para un coach también sirven para cualquier tipo de conversación con estas distinciones que vos traes, Gloria. Y sí creo que me gusta mucho que se llame consejo técnico, ¿no? Porque los consejos son técnicos. Ahora, hay personas asistiendo a consejo técnico. Si hay una parte de ese tiempo que se dedica a anterior o posterior para que esos consejos técnicos sean mucho más efectivos, me gusta mucho que alguien pueda tomar una distinción de las que traemos
para iniciar, esto como decía, ¿no? María Esther también, iniciar considerando cómo llega la persona, considerando qué es lo que trae y mostrándose uno vulnerable también como para que esto permita el marco de confianza para la que la otra persona pueda mostrar esa vulnerabilidad también, ¿no? No hay manera de reclamar que puedan traer alguna cosa a una reunión si uno no se muestra vulnerable, ¿no? De nuevo, los juicios, de nuevo, ¿qué traemos? Y bueno, nada, quería decir eso. También quiero decir que no estoy pudiendo subir en este momento. María de la Luz me reclamaba también de nuevo la asistencia y todos lo voy a subir seguramente al Padlet apenas termine la sesión. No estoy pudiendo subirlo en este momento. Y también otra persona, Gloria, decía que esperaba que este retraso nuestro no haga que se pase del horario porque tampoco podía ser. Yo entiendo que no vamos a sumar horario para compensar esto que nos pasó. Así que a la persona que consultó eso también le contesto desde el chat, ¿sí? Gracias, Pedro. Lo subiste vos. Sí, ya lo subí. No se preocupen, este es el link de asistencia y por supuesto que no nos vamos a extender. Ustedes no se preocupen por después de las 4, mejor vivan el tiempo que vamos a tener hasta las 4 y disfrútenlo y que sea un tiempo para ustedes de reflexión. Y bueno, vamos con la siguiente distinción. Hay algo que quería comentar, se me fue, pero lo traigo a la mesa. Esto que comentas, Pedro, ¿puedes tomar una distinción para trabajarla en el Consejo Técnico Escolar? Este es un proyecto de intervención y esto podría ser algo que ustedes pudieran hacer como proyecto de intervención. Cuando terminemos declaraciones, vamos a ver los pasos para el proyecto de intervención y que ustedes puedan ir tomándolo en cuenta. Es importante para mí que no se preocupen por el proyecto. O sea, cuando terminemos declaraciones, probablemente van a decir, yo quisiera trabajar esto con mis alumnos, o quisiera trabajar esto con los padres, o me gustaría trabajarlo en la escuela, me gustaría ver qué posibilidades hay de traerlo a toda la comunidad. En fin, ideas pueden haber muchas. Bien, vamos con la siguiente distinción. La siguiente distinción es la declaración de no sé. Y digamos que socialmente se nos ha enseñado, y sobre todo a nosotros como en la docencia, ¿no? En el ámbito educativo, que digas no sé, ¿cómo es posible que diga no sé una maestra o un maestro? Si debe de saber todo, ¿no? Es esa idea que se viene arrastrando de mucho tiempo. Y bueno, ¿qué pasa si decimos no sé? Cuando nosotros decimos no sé, yo creo que se abre ese mundo de posibilidades. ¿Se acuerdan de ese puntito que puede conectarse con otros puntos? Hay personas, yo pongo esta frase que la saco de la escuela donde estudié, me encanta esta imagen de coaching, porque dice, hay quienes prefieren morir diciendo que saben tal o cual cosa antes que reconocer su ignorancia y darse la posibilidad de aprender y por consiguiente de saber sobre eso o aquello. Y eso me encanta, ¿no? Hay personas que hasta se vuelven necias y les dices, es que esto no es así, y te dicen, es que yo tengo otros datos. O es que esto que tú comentas, yo lo sé, tú no me vas a decir cómo es, ¿no? Y hay veces que hasta te mueven la cabeza diciéndote que sí y afirmando a todo, cuando en realidad pues no lo saben. O no lo sabemos, porque ¿quién de los que estamos en esta sala y que nos están siguiendo por canal lo saben todo? Pues nadie. Yo creo que no ha nacido una persona en el mundo que lo sepa todo, ¿no? Cuando declaramos no sé, subimos el primer peldaño hacia el aprendizaje.
Me encanta. Subimos el primer escalón hacia el aprendizaje. Esta declaración implica que tenemos acceso a esa área maravillosa de ser conscientes de qué sé, qué no sé. ¿Se acuerdan de nuestra primera distinción? Lo que sé que sé, lo que sé que no sé. El decir no sé, pues nos vuelve conscientes de que sé, que esto que tú dices o que veo o que leo, no lo sé y lo tengo que aprender. Y bueno, si quiero aprenderlo, también. Cuando sabemos qué es lo que no sabemos, declaramos que aprenderemos. Gracias a todo lo que aprenderemos a partir de este momento, abriremos un mundo nuevo, un mundo es cruzar la puerta, abrirla y ver lo que hay detrás de la puerta, poniendo en marcha fuerzas motrices más poderosas en todo proceso de transformación personal. Porque cuando tú declaras que no sabes, te abres a la posibilidad de aprender y estás transformándote. Estás trabajando internamente. Estás trabajando en tu ser. Y bueno, sabemos que todo aprendizaje es una función cognitiva, pero el aprendizaje también debe de pasar por la emoción para que sea aprendizaje. El aprendizaje que no se siente, que no se vive, que no se suda, diría Walter Rizzo, para aprender tienes que transpirar. Entonces, si no lo pasas por todo esto que acabo de mencionar, pues no hay aprendizaje. Imagina que solo a modo de un juego declaras un día no sé. Por ejemplo, no sé cómo criar a mis hijos. Piensa cuánto poder le das a tu aprendizaje. Porque si yo declaro no sé cómo educarlos o no sé cómo criarlos, a lo mejor me estoy abriendo la posibilidad de que llegue a alguien, de que me dé consejos, de que lea un libro, de que vaya a escuela para padres, de que tome un curso, XXX, que me permita ir mejorando esta parte de cómo ser papá o cómo ser mamá. Le damos poder a eso que decimos. Ahora, imagina declarar, no sé vivir feliz. Piensa cuántas oportunidades se te abren para aprender distintas formas de vivir feliz, de ser feliz. Y bueno, imagínense también declarar, pues amo mucho a esta persona, pero esta persona no me ama bonito, no me hace feliz, pues me abro la posibilidad de conocer también otras personas con las que pueda estar y que yo pueda ser feliz, no los demás. O sea, el otro no tiene el poder de hacerte feliz. El poder de la felicidad es tuyo, porque al final del día es una construcción tuya. Y bueno, ahora practiquemos esto. Es nuestra segunda práctica del día de hoy. Identificando algunos aprendizajes que consideras que te faltan, fíjense bien, aprendizajes que considero que me faltan, ¿cuáles te cuesta reconocer que no sabes? Y te cuesta reconocer que no sabes porque al final, ¿me pueden permitir tantito? ¿Puedes ayudarme a leer estas preguntas? Permítanme tantito. Sí, como no, leo las preguntas de la práctica. Identificando algunos aprendizajes, ¿qué consideras que te falta? ¿Cuáles te cuesta reconocer que no sabes? ¿Consideras que eres de las personas que quiere tener siempre razón o estás abierta al aprendizaje? ¿En qué áreas? Bueno, tal como en la otra práctica, también es de la misma manera de poder pensarla en uno y poder empezar ya a mirar
de qué manera estas preguntas pueden ayudar a elegir este trabajo que estamos proponiendo para llevarlo a algún área de trabajo. ¿Alguna pregunta respecto a esta? ¿Qué les trae esta pregunta? ¿Alguno les llevó a algún lugar? ¿Cuáles te cuesta reconocer que no sabes? ¿Consideras que eres de las personas que quiere tener siempre la razón o estás abierto al aprendizaje? ¿Y en qué áreas, no? ¿Alguien para compartir? Estas prácticas las vamos a subir al Padel también. ¿Y Rebeca abrió el micrófono para contarnos algo? No, lo cerró, sí. No nos cuenta nada. Sí, ¿en qué áreas está comprendida en esta área la socioemocional? ¿O tendría que ser algún área de conocimiento? Porque, bueno. Sí, entiendo que la socioemocional también es todo, ¿no? También, o sea, la. ¿A qué te referís con socioemocional? Sí, lo que pasa es que aquí dice, consideras, que eres de las personas que siempre quiere tener la razón. En lo personal, es como que para mí estas preguntas como que yo es todo lo contrario. O sea, mucha inseguridad que tengo, que al contrario, o sea, tengo como... O sea, muchas dudas y prefiero decir no sé, y muchas cosas claro que no las sé, en esa inseguridad que traigo. Entonces digo, bueno, tanto querer como, bueno, navegar en la vida como que en sabelo todo, como, o como yo lo estoy viviendo a partir de mi vida y de mi forma de ser, en que muchas de las veces considero que al contrario, o sea, como que no me reconozco. Y es demasiado y es como que... algo que viene de tiempo y que es recurrente. ¿En qué área? Por eso decía yo, bueno, claro que matemáticas, física, química, bueno, cero, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que considero que más me ha hecho mal hacia mi persona es precisamente el área socioemocional. Porque claro. Entonces, por eso digo, ¿en qué áreas? Dije, bueno... sábelo toda en área emocional, no, o sea, por eso estoy aquí, ¿no? Porque siempre, en mi caso, esta parte socioemocional ha truncado muchas situaciones, yo misma, o sea, me he truncado muchas cosas, el decir muchas veces que sí, también el decir muchas veces que no, es que todo esto que estoy aprendiendo ahora, y dije, bueno, también muchas veces digo que no sé, entonces, ¿en dónde estoy parada ahorita? Decía yo, bueno, realmente, ¿en dónde estoy parada? Me tranquilizó cuando la doctora dice, no siempre vamos a decir que sí en todas las ocasiones, no siempre vamos a decir que no, y no siempre vamos a decir no sé. Entonces, cuando refiere eso, porque así lo capté, yo misma como que me di una tranquilidad hacia mi persona. Digo, bueno, sí, es lo que va a hacer algo de un bien para mí. Yo misma me respondí, tiene que ser así. Porque, por ejemplo, pensaba yo, bueno, estoy mal si siempre digo que no. Bueno, estoy mal si siempre digo que sí. Y pues, soy ignorante, sí, entonces también digo que no. Esta parte me tranquilizó. ¿Cómo lo siento en mi cuerpo? Siempre es estas situaciones de mi cuerpo y de lo que me falta por aprender es sudoración, es temblor de voz, es sentir algo en el pecho, es inmovilizarme, o hablar de más, incoherencias, o de plano quedarme callada. Entonces digo, híjoles, tengo mucho que trabajar, y por eso era mi pregunta básicamente. Muchas gracias por escucharme. Bien, Rebeca, gracias a vos. Tengo que agradecerte porque también además distinguiste, no sé si fue comunicación o viste que yo siempre pregunto por la corporalidad, me trajiste solo a la corporalidad, te agradezco. Distinguiste eso, a dónde iba también, así que gracias por eso también. Yo quería preguntarte también, porque traes, lo ligaste, lo vinculaste a la inseguridad, Rebeca.
Sí. Autoestima, inseguridad, miedo, pero sí, en esto que comenté, sí, esa parte de insegura, o sea, dudo de mis decisiones, si digo que sí, dudo, si digo que no, ¿por qué dije que no? La culpa, si digo no sé, ay, nunca no sé, por eso digo, me tranquilizó, porque así lo capté cuando la doctora dijo, bueno, es que no, o sea, entiendo que no es todo malo, ¿no? O todo correcto, sino yo lo asumo a que en un beneficio que en mi cuerpo sienta yo una tranquilidad, esa es la decisión que en ese momento es la correcta, ¿no? Así lo entiendo yo. Por lo tanto, digo, le traigo lo de la inseguridad porque es muy común vincularlo a una cuestión de seguridad y darle un valor, tiene mala prensa ser inseguro, ¿no? O sea, hay que ser seguro, ¿no? Entonces, con esto de que nada está ni bien ni mal, y priorizaste ante el juicio de tener que ser seguro, priorizaste tu salud. Entonces, te trajo tranquilidad. Y entonces, una decisión de no tener una definición o estar habitando tu vulnerabilidad, mostrarte de algo que no sabes, terminó trayendo tranquilidad. Y eso seguramente afecta en tu cuerpo. Nada, quería aprovechar estas palabras que traes, la vinculación directa a tener que ser seguro, y que vos lo traes y lo distinguís, que terminó siendo repercutiendo en tu tranquilidad. Bueno, eso quería distinguir. Gracias, Rebeca. Alejandra. Sí, gracias, buenas tardes. Pues una cuestión que a mí me pasa mucho con el sí y el no es cuando uno toma las decisiones, ¿no? Es que ahorita lo estaban hablando de ese tipo de madurez o de seguridad que hay que tener uno, ¿no? La palabra sí y no, siento que son dos palabras muy importantes que nos revelan tanto la honestidad o el comportamiento de una persona ante un sí y ante un no. Esa honestidad de saber decir a qué persona le vas a decir sí, ¿a qué persona le vas a decir no? ¿Qué persona sabes que si le dices no se va a molestar y te evitas de conflictos? ¿O qué persona le vas a decir que sí y le vas a decir un sí de compromiso para evitar ciertos también conflictos, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar también como esa madurez mía como persona, que estoy diciendo el sí y no, y esa madurez que tiene que tener a la persona también a la que le voy a decir yo el sí y el no, de aceptar ese tipo de respuesta que le voy a dar, ¿no? Así lo veo en ese aspecto. Otro aspecto que yo considero es cuando tomo las decisiones de decir un sí, ¿qué tan tranquila me siento yo al decir el sí? ¿O qué incomodidad me deja al decir a lo mejor un no? O sea, yo voy a dar la respuesta y si digo no y me deja paz, tranquilidad, dije, ah, entonces fue una buena respuesta. Pero si digo un sí, me trae como inquieta, ¿y para qué dije que sí? Para eso, entonces, para mí, según, no es una buena respuesta, ¿no? Entonces, en ese también a veces de que hablábamos ahorita o que hablaban ustedes, comentaban del de, pues no sé, hay veces, ¿qué te digo? ¿Qué te contesto? Si te digo un no o te digo un sí, la verdad no sé cómo responderte. Y entonces ahí es cuando actúo de, pues no sé, la verdad es que no sé qué respuesta quieres escuchar y qué respuesta te puedo dar. Por eso hablo de esa madurez o integridad como persona al conocer la respuesta que le voy a dar y a quién se la voy a dar para yo sentirme tranquila también y la otra persona también se vaya un poquito tranquila con la respuesta. Gracias, Alejandra. Pedro, a mí se me ocurre que en esta situación propia del coaching, a lo mejor una pregunta que puede ser general. Yo sé que en el coaching no hay preguntas generales, son individuales, pero vamos a hacer una pregunta general. ¿Por qué es importante saber decir sí o saber decir no o declarar no sé? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para ti, Alejandra? ¿Por qué es importante para ti, Rebeca? ¿Por qué es importante para mí? Y si logro eso, si logro saber... Perdón, si logro yo saber decir sí, saber decir no, pues digamos, ¿esto qué me va a traer? Yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Es un trabajo individual y es un trabajo profundo. Porque fíjense, Rebeca decía, ¿y cómo lo conecto? O sea, porque
Entiendo que si declaro no sé, por ejemplo, la declaración de no sé, en física, en química, por ejemplo, yo en astrología, o en, o sea, hay por supuesto muchas situaciones que yo no sé. Claro. No sé hablar francés, no sé hablar chino, no sé hablar ruso, no sé. Pero ella decía, eso puede ser cognitivo. ¿Cómo lo llevo a la parte emocional? Y bueno, a veces nos olvidamos que lo emocional y lo cognitivo van de la mano. O sea, van de la mano. El cerebro registra las emociones y nos hace que las pasemos por el cuerpo, ¿no? Pero lo registra nuestro cerebro y hay una función cognitiva para ello. Entonces, claro que va conectado. Y si ustedes declaran, por ejemplo, no sé expresar mis emociones, me cuesta trabajo decir, por ejemplo, perdón o me equivoqué, me cuesta trabajo decir te quiero, es más, me cuesta trabajo abrazar, no puedo, me siento mal. Es una declaración, el decir no sé, fuerte, ¿no? Porque te lleva a lo profundo. Y bueno, esta parte emocional, Rebeca, es algo que tú estás descubriendo. Y dices, eso es lo que yo necesito trabajar. O sea, Rebeca necesita trabajar esto. Y a lo mejor en una situación ya de coaching, empezaríamos con eso, ¿no? A lo mejor esa sería la parte propia que empezarías a trabajar. A lo mejor dirías, de todo esto lo que más me interesa trabajar es el miedo. Y el miedo a decir, por ejemplo, no, o al decir, o al declarar, no sé. A lo mejor para Gabriela Centeno, ella dice, no tengo problemas para decir no, para decir sí, pero me cuesta trabajo perdonar. Eso de declarar perdón al otro me cuesta porque he descubierto que yo tampoco me he perdonado, entonces quiero empezar a trabajar eso. Y bueno, son cosas profundas, pero cada una lo tiene que descubrir. Por eso la pregunta que yo les hago es una pregunta general, pero al mismo tiempo va para cada una y para cada uno. ¿Por qué es importante para ti trabajar el sí, trabajar el no, trabajar el no sé? ¿Por qué es importante trabajar declaraciones, en pocas palabras? Y bueno, pues eso es algo que se queda de tarea. Es algo con lo que vamos a iniciar la siguiente sesión. Y bueno, Pedro, ¿quieres leer el chat? Tenemos varios comentarios y preguntas. Sí, sí, para mí esas declaraciones me liberan, dice, nos comparte una profesora. Ale dice, esas declaraciones tienen gran poder. Nancy dice, considero que aprender a decir esas declaraciones propiciará no solo el bienestar propio, sino también el de los otros. Yo quiero traer también, Gloria, que es esto, quedan 5 minutos también, ¿no? Decirte esto, que quedan 5 minutos para el cierre, y hay algo que es aún más inquietante, que es del mundo de empezar a reconocer qué es lo que no sé, hay cosas que sé que sé, hay cosas que sé que no sé, pero hay cosas que no sé que no sé. Y eso es aún más inquietante, porque entrar a poder cambiar el observador, poder entrar en un lugar donde poder ver y entender que también hay cosas, hay un punto negro, un punto ciego, un punto, y que puede haber cosas que no sé, que también estén jugando, es de las más inquietantes que yo entiendo que pueden empezar a jugar. Así que, no sé, Gloria, nos quedan esos 4 minutos para este cierre, no sé cómo lo querés propiciar, cómo lo hacemos. Sí, a mí me gustaría, Pedro, cerrar con que llevamos 3 declaraciones, nos faltan 3 más, son 6, si ustedes recuerdan. Y bueno, terminando declaraciones, van a tener una idea un poco más clara y más profunda de lo que pueden hacer en coaching.
A mí me gustaría que de tarea se quedara esto, ¿no? ¿Para qué digo sí? ¿Para qué digo no? O sea, ver en mí qué es lo que requiero verdaderamente trabajar. Y bien dice Pedro, hay cosas profundas, ¿se acuerdan del iceberg? O sea, en la punta veo lo que sé, a la mitad a lo mejor lo que sé que no sé, pero en la profundidad está lo que verdaderamente traigo a veces ahí atoradito y que cuando me pregunta mi coach y qué quieres trabajar, a veces no sé ni siquiera qué quiero trabajar porque está tan, tan profundo que empiezo a hablar de todo, pero en realidad no me enfoco a algo porque no sé realmente de todo esto qué es lo que quiero trabajar. Y esa es lo lindo del coaching, ¿no? Que al final sabes que ahí estaba y que a lo mejor lo único que necesitabas era expresarlo. Me voy a permitir tomar, si te parece, Gloria, acaba de compartir Rosalba algo que me parece muy, muy lindo porque habla de la sencillez de las palabras, ¿no? Dice, ¿qué palabras tan sencillas que son tan complicadas de usar respecto a nuestras creencias? Este coaching de verdad me permite reflexionar lo que puedo y no hacer. La sencillez de la palabra con la profundidad, la propuesta del coaching tiene que ver con empezar a escuchar esas conversaciones, esas palabras que son por sencillas se vuelven transparentes y puestas en el cuerpo se expresan de una manera que hay que empezar a reconocerlas, ¿no? Yo ya veo un montón de, claramente lo veo en María Luz, con el trabajo que está haciendo de empezar a reconocerse, también Rebeca cuando nos trae también ya, cuando empieza a compartir y trae su emocionalidad también, ¿no? El solo hecho de empezar a caminar por acá, se arma esta conversación de reconocimiento de la importancia de la palabra, de la emoción y de la corporalidad, ¿no? Están reconociendo esto y esta es la manera de empezar a distinguir para mirar de cuando hablamos de coaching, ¿no? Gracias, gracias Pedro. Y bueno, terminamos y la pregunta obligada es, ¿cómo están terminando el día de hoy? ¿Cómo se siente? ¿Qué se llevan? Sí, me lo permite, maestra. Perdón. Adelante, Alejandra. Sí, Alejandra. Y yo creo que una reflexión muy profunda en cuanto a que digamos sí o en cuanto a que digamos no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pero sobre todo el momento preciso en que tengamos que decir sí, porque yo escribí en el comentario que tiene caducidad y me refería a que tiene caducidad porque pude haber dicho que sí. O pude haber dicho que no, y es en el momento, es pensar bien cuándo decir sí, cuándo decir no, pero tener esa firme convicción y en ese momento preciso que se requiere de una respuesta o de una decisión. Gracias por el compartir, Alejandra. La invitación es a vos y a todos, es que en esta distinción que vos haces de lo que pensás, de lo que traes, poder reconocerla en este ámbito de trabajo tuyo. Vos compartís algo de la precisión y poder distinguirla en esto que estás haciendo y poder traerla a este lugar es que nos va a permitir hacer distinciones sobre eso, sobre cómo lo traes, sobre y invitación a registrarlo por el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con esto cuando digo que no, cuando digo que sí, cómo me siento? María Esther nos compartía que la hizo sentir tener que tomar el timón, ¿no? Habló de la metáfora, nada. Traten de hacer este ya, con lo que empieza a resonar, empezar a distinguirlo en los ámbitos de trabajo para poder traerlo de alguna manera acá. Y reitero, tráiganlo como una pregunta. Traigan el hecho y traigan una pregunta respecto de eso. Bien. Pedro, sí. Para finalizar me gustaría compartir algunos comentarios del canal. Dice, buenas tardes, todo esto que comentan sucedió en la pandemia.
donde nos pedían empatía, por ejemplo, con los padres de familia, con los docentes, pero realmente a veces no la sentimos. Comentan, soy consciente de lo que sé y de lo que desconozco. Aunque a veces hay mucha lucha de poderes, me abro con las personas de confianza, me cierro con la que a mi parecer tiene poca flexibilidad. Otra maestra comenta, todo esto es porque es una manera de poner límites, de reconocer lo que quiero, lo que no quiero. También comentan aprovechar el tiempo, con respecto al video, aprovechar el tiempo, las oportunidades que tenemos para estar con una persona, para hacer que las cosas que quisiéramos hacer y que deseamos no se vuelvan después un no y sea demasiado tarde. Y bueno, pues estos son algunos de los comentarios que aparecen en el canal. Muchas gracias por estar siguiéndonos. Y Pedro, no sé en Argentina, pero ayer aquí en México se festejó el Día de la Madre. Sí, en Argentina no. Así que, no, lo bueno. Sé. Y feliz día para todas las que son madres, claro. ¿Cuándo se festeja en Argentina el Día de la Madre? En junio. Ah, mira, sí, qué sí. Interesante. En junio. Oh, muy bien, ya nos dirás qué día se festeja. Para sí, mandar un saludo a todas las mamás en Argentina. No es un día en particular, es el tercer domingo de junio, una cosa así. Ah, bien, así como nosotros el Día del Padre, que es creo que el tercer domingo de julio, si mal no recuerdo. Así también lo tenemos el Día del Padre. Pero bueno, quiero felicitarlas porque a todas las que son mamás, y aunque no lo sean, seguramente tienen a su mamá con ustedes, yo espero que así sea, y si no, bueno, también hay personas que a veces consideramos como madres, ¿no? Una abuela, una tía, alguien que está con nosotros y que hace a veces ese afecto y ese amor que a veces no sentimos y necesitamos. Y bueno, a todas muchas felicidades, un gran abrazo. Espero que se la hayan pasado muy bien en compañía, pues, de sus seres queridos, festejando, descansando, olvidándose un poco de la rutina propia a veces de ser mamá, ¿no? Y que hayan disfrutado y que hayan gozado de una manera diferente. Y si hay algún nivel educativo que ejerce la función materna, es este nivel, ¿no? El nivel inicial, ¿no? Así es. Sí, de hecho, cuando estamos en grupo y un niño nos dice mamá, decimos, ay, ya lo hicimos. Porque de veras hay muchos niños que se acercan y mamá, maestra. Porque efectivamente es ese vínculo. Pero bueno, a todas, muchas felicidades, un gran abrazo y que sigan disfrutando, no nada más el 10 de mayo, sino los 365 días del año. Agradecemos también el Zoom de la Universidad de Valle Dorado y el reconocimiento siempre a esta posibilidad que nos dan. Hay declaraciones también en el chat que me voy muy contenta, me siento muy contenta, muy agradecido. Se van con muchas reflexiones, transformar. Felicidades para Gloria, felicidades para todos y felicidades para las madres y cada una. Cerra, Gloria, dale. Muy bien, pues linda tarde. Que sigan en sus labores o comiendo o haciendo lo que tengan previsto. Nos vemos la siguiente sesión. Yo creo que vamos a tener ya ya no va a haber tantas fallas técnicas. Ustedes disculpen, son situaciones que pasan. Muchas gracias. Gracias, Pri, si estás ahí. Y gracias al Departamento de Preescolar. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, doctora Gloria. Gracias, doctor Pedro. Un abrazo. Un abrazo a todas. Felicidades también a las mamás. Gracias. ¿Y vos? Gracias. Hasta luego a todas. Felicidades a todas. Gracias y felicidades a todas. Feliz día a todas. Muchas felicidades. Muchas felicidades y bendiciones para todas y todos. Gracias. Igualmente para todos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, linda tarde a todas. Felicidades. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.
Maru Nava, tenía tiempo de no verte. Qué gusto. Saludos. Muchas gracias. Saludos, doctora. Aquí he estado. Aquí he estado en las sesiones. Muy bien, Maru. Bienvenida y qué bueno que estés con nosotros. Un gusto de verte también. Gracias. Gracias, Maru. Un abrazo. Un gusto de verte también. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde a todas. Gracias igualmente. Luego, buenas tardes. Perdón, a todas y todos. Muchas gracias. Felicidades y gracias por todo. Hasta luego. Pris, ¿nos podemos quedar un ratito? Claro que sí, aquí estoy esperando, ¿eh? Sí, gracias. Doc, ya eliminé a todos. Ay, perdón. Sí, muchas gracias. Es que si no, no se van. Sí, se quedan. O dejan prendida su foto, bueno, su cámara y quién sabe dónde anden. Sí, sí, sí. Ay, perdónenme, de todo me ha pasado ahora últimamente con este internet que no ha quedado. Es que estoy en un cerro, en el Cerro del Tepeyac. Y no queda el internet, entonces, sí he tenido algunos problemas, he estado aquí en el plantel, en mi casa ha estado como también fallando, pero ya hoy quedó, bueno, según esto, me cambiaron el módem, de hecho aquí estuvieron el teléfono, ay, creo que no se alcanza a ver, estuvieron aquí, y qué cree que cuando me mandó mensaje estaba yo con el técnico y yo, Dios mío, no ha quedado, perdónenme, espero que ya ahora sí ya quede. No te preocupes, Pris. No, yo te quiero proponer algo, bueno, a Pedro y a ti. Yo tengo Zoom, tú sabes que yo tengo Zoom, y aunque no es de la universidad, yo puedo compartir el link y yo lo puedo abrir y podemos ocupar mi Zoom. Creo que sería mejor porque ya está la reunión, ya aparece
recurrentemente, para siempre, y podemos utilizar mi Zoom, también es para 100 participantes, y ya nada más tendríamos que conectarnos a lo mejor unos 15 minutos antes para hacer la prueba de canal de YouTube y poder estar transmitiendo. Y YouTube, la prueba del canal, es que ese es mi problema también, no hay ningún problema de verdad, discúlpenme, tuve ese problema últimamente con el internet, de verdad que no había problema de que yo conectara de la universidad, con todo gusto, necesidad. El único problema que sí tengo realmente, y bueno, sí lo he de confesar, es que no le entiendo muy bien a YouTube.